Hola, buenas, bienvenidos a la Chiliquita del Trecho, bienvenidos a la semifinal de la Champions. Marisa Saint-Germain, Manchester City comienza la segunda semifinal. Yo tuvimos en posición Real Madrid Chelsea y vamos a entrar ya con la alineación del día de hoy. Con Pablo. Bueno, no sé, chavales. Riño Qué para la gente. Manu que viene ahora en unos segundos. Álvaro. Álvaro, no sé. Creo que viene. Eh, Jordi también va a llegar tarde. Y eh, estaré yo por, por aquí. Chicos, mira, justo entra alguien. Buen día. Ahí está Jordi. Sí. <laughs> bueno, ahí está ya Mbappé. Que saca de centro comienza el partido. Paris Saint Germain, Manchester City tiene el Parque de los Príncipes. Buscando una final de la Champions. Y ganar una Champions. Que son dos equipos que hasta la fecha no, no han conseguido. Joven de María. A sacar el córner de Paris Saint Germain. Marcará Marquinhos. No. Ojo, viene de María al centro. ¡Oh, Marquiños! ¡No, no, no! ¡Jordi a la cueva! ¡Hostia! Oh, no, eh. Puedo, tío! Pues mira. Nostradam. Pues nada, chicos. Sacó de el Corner, Rebalto, Marquiños. Cruzado y gol de París Saint Germain que se pone por delante. En el partido y en la eliminatoria. Y Jordi de la cueva. <laughs> Madre, Hostia, tío. Es que Marquiños por arriba va bien, posición. tío. Bueno, mira cómo entra Marquiños desde atrás. <laughs> Increíble, golazo. golazo. de Marquiños. Antes de rematar estaba insultando a un jugador. Vaya divinos, eh. Quiero, quiero leer en el chat, vaya divinos. Y ahí va ya Neymar el lanzamiento. ¡Ojo! Uh ¡Y! -huh. Sí, ¡Ojo, ojo, ojo! Ahora que remataba. Paredes, ¿no? Era Paredes, paredes parece. Vamos sí. a verlo ahí. Sí, efectivamente, Paredes al primer palo. ¡Ojo, eh! Uf, ¡Ojo, que, hey, oh, ojo hey. que iba muy cerca, eh! El City oh, por no, arriba, no. nulo, eh. Sí, sí, sí. El City de balón parado, problemas. ¿Quién es Baker? <laughs> Mira, Baker. El canterano del Ajax, ojo a la pérdida de Keylor, eh. ¡Ojo que tiene balón Foden dentro del área Foulden! ¡Va por el centro atrás! Mares de cabeza! Uh, sacó, uh, 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 ¡Sacó! Sacó, sacó, sacó paredes. ¿Hasta dónde levantó la pierna paredes? Ahí el juego peligroso. ¡Uh! Es, ¿no? es que eso debería ser un juego peligroso, eh. Sí, 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 le ha dado y yo le habría sacado tarjeta, eh. No sé quién ha sido. Ah, de Keylor. Mira, mira. No, esta no quiero verla, coño. Esto ¿Tiene? es ni tirándose a la piscina otra vez. Atento. La pérdida de Keylor peligrosísima. La, la pierna de, pa de paredes, ¿eh? Uh. A ver, a ver, a ver. Uh. No ha llegado a Bernardo Silva, ¿eh? No, no, no. El no ha llegado levanta. a pero yo creo que… El levantar la pierna le pegó yo un repaso a, a Prede. <laughs> <laughs> oh. ¡Uy, qué balón para Mape! Mape oh. no Ay, controla bien! Callado. Deja el balón atrás para Walker. El disparo… lo a John Stones. Luca, yo vi, sido... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, el robo se del sitio! ¡Está Silva silba! solo! ¡Keylor! Le ha tirado portero, tío. Le ha tirado al el muñeco. Muñequito. Al muñeco, ¡Qué favor. mal, Foden! El pecho frío del sitio, ¿eh? Ra. Ra, no, ra, ¡Mira, mira, mira, solo! ¡Qué mal la ha pegado! Tío. ¡Solo! está pues ver, completamente si, solo! Si te no te logran pasa, llegar y, y la única que tienen, se la tira el portero, me la diré yo a ti. ha pegado fatal. Acaba Joder. la primera parte 1-0 de descanso, ¿vale? Ganando el Paris Saint Germain. Bueno, pues está Félix Bridge. Para dar comienzo. ¡Ah! la segunda mitad. Hasta el borde del área, eh. Ojo madre. ¿vale? El, el rechace de Bruyne chilena. Arriba. Kevin de Bruyne Ojo, eh. Adiós. Oh, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado, chicos, no sé qué ha pasado. Viene Por el City, centro de Kevin de Bruin. ¡Se lo come Kego! Oh, no! ¡Se la come pasó, Keylor! No. El, el, de, el debate de Courtois y Keylor del principio yo creo que ya está zanjado. ¿no? Se acabó el debate. Ay, no. Se <laughs> acabó el debate. Muchas bueno. gracias, Keylor Navas, por llegar hasta aquí. Yo, yo no tenía Ay, ninguna duda, tío. pero… ¿Qué cojones ha hecho Keylor Navas, tío? ¿Queréis a Courtois que a Keylor? Pues sí. ¿Que si prefiera a Courtois que Kaylor, Obviamente. Actualmente, claro que sí. No, en su mejor momento. Pone un centro, a ver, a ver, pone un centro Kevin de Bruin, no llega ningún jugador de City al remate y Keylor, que está esperando que remate, no remata a nadie y se la come. La defensor tampoco hace nada, eh. ¿Se la come? ¿El defensa no llega? No hace nada, no hace nada, digo. Sinceramente... ¡Uy, uy, uy! madre mía, madre mía! Sinceramente, Me alegro, eh, quiero que pase el City, la verdad. Yo también, yo también. yo también quiero que pase el City, Yo también quiero que pase el City. Yo también quiero ser fácil para tener esa final de Champions Inglesa. <laughs> no, si no, tío, si, si no va, va el Madrid es lo más asequible. ¿Y la no a lo a tirar, que va. va a tirar? ¿De Bruyne o Mare? Ojo, ojo vamos a ver Lerito, hombre, porque hay, hay... De falta en la frontal... De... De... Momento, falta la frontal bastante clara para el eh. De Bruyne o Mare. Me gusta más cómo lo tiras de Bruyne. eh. ¡Ojo que va Mare! ¡Gol! Abierto la barrera, tío. ¡Hostia! Marca el City, marca Riyad Marez de falta directa. El City que se quita toda la pecho friada de encima. No voy a, ¿no? ¡Hostias! Y que. Le ha pegado, eh. Vamos a ver la falta. ¡Oh! ¡Oh! La ¡Apertura en la barrera! Tío. ¡Anda, por sí. dónde se ha metido la pelota! Apertura en la barrera. Sí. Keylor no llega. No se lo esperaba, Keylor. Marca el City. Eh. Por cierto, no había Anda puesto. Por al... ¿Dónde se ha metido la pelota? ¿No había puesto yo el primer gol antes? Eh, uno, dos. <laughs> Martincho es como Martincito. Ojo, ojo ¿no? eh. Gundogan, ¿no? Gundogan parece que se duele bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Llama a la asistencia y le va a sacar ¡Oh! ¡Oh! Roja directa, Guille. ¡Roja, Guille! Pues tiene, tiene pinta de que se la han comentado en el bar, eh. Porque no se la, no se la ha shader tirón, eh. Es que la metiendo la patada por detrás en, en el talón, ¿no? No, pero, a ver, si... tengo que ver la repetición. No, no sé qué es pero... lo más mínimo, ¿eh? Y lo la ha tenido que dar bastante fuerte, bueno, Ahí vamos a ¿eh? ver la repetición. ¡Hostia! Oh, oh, hay la oh, oh, Hostias. Pero te voy a decir una cosa. Se eh. la cargado. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Igual. Oh, es, igual oh, es igual que la que le hizo eh, Miguel, eh, Trigueros a Messi este fin de semana. No sé si lo habéis visto, pero igual. ¿eh? Sí, yo estaba viendo el partido. Eh... Este, este tío tenía que haber, ¡Uh! lo tenían que haber expulsado contra el Barça también. Y le sacaron roja, ¿no? Lo expulsaron, cabrón. <laughs> lo expulsaron. Lo habían expulsado antes de cuando lo hicieron. Ah, sí, por doble amarilla, ¿no? Sí. Se duele Gundogan. Lo... Es que le ha podido partir la pierna. Es que le ha podido partir la pierna, ¿eh? Es que le ha Yo podido partir dije, la a, Messi, a Messi le pudo partir la cabeza del peroné. ¿eh? Qué entrada a Gundogan esta que se retuerce. Yo no sé si va a poder seguir Gundogan, ¿eh? Pues hay cambio de Paris Saint Germain, sale Danilo Pereira por Ángel Di María. El Paris Saint Germain a aguantar este resultado porque ahora se queda con uno menos para los últimos 10 minutos y ahora mismo tiene que dar por válido este, este 1-2. Lo que ha cambiado es <laughs> este partido, chaval. <laughs> ya, es que que, lo que, tiene que ha en Manchester el, el, el Paris Saint Germain ahora, ¿eh? Hemos pasado de superioridad del Paris Saint Germain a que lo remonten, a que le, le remonten y le, le expulsen uno, tío. Dios mío. Pues es que es terrible. Estado ¿eh? de Gundogan, no se sabemos nada, ¿no? Está, ahí, está en el campo, ¿eh? No, en el campo no puede estar. Bueno. Sí, es debajo. <laughs> no sí, 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 está en el sí, campo. Sí, sí, sí. Parece que no ha no 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 sido no nada, verdad. por suerte. Pero sigue, está parado odio, ahí viendo el partido. Uy, 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 odio, uy, odio, uy, otra vez la salida de Baker y de Keylor. Uy, 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 Ah, no, me da la sensación, ¿no? Sí, la ha dado, ¿no? Ah, no. Ah, no, no, no. Wow. Pero, ¿Qué, ¡Qué salida de kilo, eh! Uf, pero uf. Tengo que hacer el examen ahora, no hasta las 12. ¡Ojo, Foden! Ojo. ¡Al muñeco, muñeco otra vez, Foden! F ¡Foden! Madre Foden. Foden eh. Dos veces al muñeco, eh. Toma, aguantazo, la ha pegado Marquiño. Ojo, eh. ¿Foden sabe tirar a los lados Eh, si el, PSG, si el PSG acaba pasando la eliminatoria, nos acordaremos de los dos tiros al muñeco de Phil Foden, eh. Oye, a ver. ¡Joder! ¡Ojosa o recuperación del City de Bruni no. ¡Arriba! Uf, uf, uf. uf, pues la ¿Te ha tenido ¿eh? No, no, puerta puerta. Berratti que protege el balón y el árbitro. ¡Qué va, Pital? ¡El final del partido! ¡Qué va! Este partido de ida a las semifinales de la Champions League. Champions League 1, Manchester City 2. El City, de momento, como decía antes, el equipo con mayor ventaja para llegar a la final de los cuatro. Semifinalistas, el PSG obligado a marcar al mínimo dos goles en Manchester. Y yo creo que uf, el favoritismo cambia ¿eh? con este resultado. No sé, sí, yo le di favorito al city. Bueno, no, pero, el ya city... Lo da bastante, pero lo mantengo. Ahí está. Yo creo que tú y yo fuimos los únicos que dimos favorito al city. Sí. Yo creo que el City con ese resultado. Eh... Y viendo la segunda parte de Paris Saint-Germain, es que a mí me parece que, que el City va, va a dominar la posición en el partido de vuelta. Sabiendo que tiene esa ventaja y que, y que bueno, que, que manteniendo la posición, teniéndola a ellos, el Paris Saint-Germain no va a poder atacar y, y no va a tener oportunidad de, de remontar. También hay que decir que es City, que es la champion, que son muy peso frío y que de repente pues, puede haber un fallo de Ederson, de Stones, de Rubén Díaz y, bueno, y se puede meter y también, peso en el También hay que tener en cuenta la baja de Gueye para la vuelta sanción baja de en hace? El Paris Saint Germain. así importante para el Paris Saint Germain también todo lo que lleva de Champions sí la verdad que sí bastante clave pues bueno esto es lo que nos deja este partido de ida a las semifinales la vuelta la veremos el próximo martes y veremos quién es el finalista que se enfrentará a Real Madrid o Chelsea Real Madrid estaba a punto de decir al Real Madrid pero, pero no. <risa> <risa> no he querido hacerlo porque después me como el retratado y, y no <laughs> bueno, veremos la vuelta también. Veremos mañana, semifinales de la Champions. Partido de ida, Villarreal, Arsenal. También por allí tendremos algún corresponsal en Manchester, seguramente, para ese Manchester United Roma. Y nada, chicos, nos vemos mañana. Europa League, Sábado Liga, Real Mario Osuna. Y la semana que viene, pues los partidos de vuelta de estas semifinales. Así que nada, chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. chao, chao.